material. En concreto, esta factura fue rechazada en su día, no estábamos de acuerdo, porque como tenéis aquí, sí que hemos estado tomando el gobierno, pero en muchas decisiones no estábamos de acuerdo. Y esta, por ejemplo, se refiere a un alquiler de un generador. La concejala en su momento no estaba de acuerdo, no se firmó. La restante desde 2019 se pasó después a concejal de fiestas Ángel, del cual también se negó. Entonces no entendemos por qué esta factura se sigue presentando ahora en el 2023 y nos gustaría saber qué concejal ha firmado para que esté para reconocimiento. Igual que como tantísimas cosas, porque bueno, ya en el pleno anterior se nos acusó reiteradamente de que, bueno, pues que la ciudad no se gasta, que la ciudad no deja de gastar. Y es que nos damos cuenta de que, bueno, muchísimas de las facturas de las que se han cargado a la concejalía de concejalías que tenemos nosotros no nos correspondían. Me refiero a concejalías, facturas de la concejalía de juventud, la concejalía de juventud. El partido que solicita que gobernó en otras legislaturas, creo que jamás ha llegado a gastar la barbaridad que se ha gastado en esta legislatura. Porque muchas veces se duplicaba, pues, lo que se llegó a decir, pero parece que concejales de fiestas tenían muchos concejales, porque si el concejal de fiestas hacía un concierto, pues había dos. Normal que no llegue, porque luego encima no había esa comunicación, por eso al final de formar parte de este equipo gobierno. Luego también, bueno, pues, vemos que en publicidad se ha gastado más del doble de la partida que había. Y luego resulta que nosotros somos los que gastamos. No sé, al organizarnos esta publicidad o el autobombo que en este caso tiene la señora Cali, pues, ¿en qué nos ha beneficiado la capacidad de la mesa? Más cosas también se han dicho, pues, otra factura que ha estado en el aire, que había presupuesto, había informe, porque sí que en las comisiones se habla mucho de que muchos de los contratos no había informe de necesidad. Se habló de la famosa carpa del carnaval del 22, en la que, dicho por el concejal de el portavoz del Partido Popular, no había nada de expediente. Si hay expediente, yo creo que no lo han mirado bien. Hay informe de necesidad, hay decreto de alcaldía, pero llega un momento que después, 15 días después de haberse realizado el evento, el acto, de haber realizado el servicio, usted mismo, alcalde, rechazó ese informe. Entonces no entendemos por qué en ese momento, según usted, el medio de comunicación era legal y ahora mismo otra vez viene esta postura aquí al reconocimiento y ahora sí se paga. Bueno, pues en suma, simplemente pues, aclarar esas cosas. Muchas gracias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.